Ramírez Marín propone que el cráter sea declarado Geoparque Mundial de la UNESCO México. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín pidió al gobierno mexicano que emprenda acciones para que el cráter de Chicxulub sea incluido en el programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Esa figura permitirá el desarrollo del geoturismo, de exploraciones científicas y actividades académicas que generarán derrama económica en beneficio de Chicxulub y los municipios aledaños, afirmó el legislador yucateco. Ramírez Marín obtuvo el voto unánime del Senado para emitir un exhorto al Servicio Geológico Mexicano, a fin de que inicie los trámites ante la Comisión de Evaluación de la UNESCO, y se obtenga la declaratoria de Geoparque Mundial para el cráter de Chicxulub. Me gustaría que ustedes pudieran ver cómo, y de qué viven los habitantes de Chicxulub, y los habitantes de toda la costa yucateca, con una economía por demás precaria, basada en una cada vez más decaída pesca ribereña, y sujetos a todos los problemas que seguramente son inherentes a otras costas de México, señaló Ramírez Marín. Es increíble que el más importante fenómeno planetario como lo es el cráter de Chicxulub no cuente con el debido reconocimiento, señaló el legislador. Estos hombres y mujeres que viven allí están parados sobre una inmensa riqueza. Lo que vengo a pedirles es que hagamos válida esa riqueza, que de acuerdo con los estatutos y requerimientos de la Organización de las Naciones Unidas convirtamos a Chicxulub en el más importante geoparque mundial de nuestro planeta, enfatizó el yucateco al presentar el punto de acuerdo. Sus compañeros senadores Verónica Camino Farjat y Raúl Paz Alonso se sumaron y firmaron la propuesta de Ramírez Marín, convencidos también de que el aval de la UNESCO traerá enormes beneficios a Yucatán. En el plano local, la diputada Lila Frías Castillo presentó también un proyecto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte al Servicio Geológico Mexicano a realizar las acciones para lograr la inclusión del cráter en el programa de Geoparques Mundiales. Del mismo modo, exhortó al Gobierno del Estado, a la Agencia de Administración Fiscal, AFI, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA, para coadyuvar con el Servicio Geológico a efecto de lograr ese objetivo. A su vez, la legisladora federal María Esther López Alonso apoyará esta propuesta en la Cámara de Diputados, cerrando así el círculo para obtener la declaratoria de la UNESCO. Ramírez Marín respalda las acciones de ambas legisladoras en cuya demarcación está Chicxulub. Tras la aprobación unánime en la sesión plenaria, el senador agradeció el apoyo de los legisladores de todas las entidades del país. A nombre, precisamente de estos habitantes de Chicxulub, les damos las gracias. No vamos a ver lo que ocurrirá en 650 años. Probablemente ni en 65, pero sí se les puedo decir que la vida de esta gente va a cambiar y va a cambiar gracias a ustedes, porque hoy hemos dado un paso extraordinariamente importante para recordar uno de los fenómenos más trascendentales de la historia de nuestro planeta, y también el más importante acto de justicia con los habitantes de Yucatán, subrayó Ramírez Marín, ante los aplausos de aprobación de sus compañeros. La propuesta del legislador embona con proyectos como el Museo de Ciencias del Cráter de Chicxulub, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, donde ya abrió sus puertas también el Laboratorio de Geofísica de la UNAM. Los geoparques mundiales de la UNESCO son paisajes vivos y activos en los que la ciencia y las comunidades locales se benefician mutuamente. Permiten exaltar el sentimiento de orgullo de la población y fortalecen su identificación con el área, a la vez que se estimula la creación de empresas locales innovadoras, nuevos empleos y cursos de formación de alta calidad a través del geoturismo, y la protección de los recursos geológicos de la zona. El político yucateco explicó que, por medio de ese programa, se busca aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo, que se traducirán en beneficios económicos de los habitantes de esa zona de Yucatán. Comunicado de prensa.